Miki Scarpelli, un cochabambino más por el mundo, músico que prácticamente está 8 años dando ritmo y alegría a la gente de Usera en Madrid. ¿Cómo estás, Miki Scarpelli? Dame la mano, hermano. Un gusto volver a saludarte. Igualmente, pues, hermano. Aquí en nuestro barrio, en Useramanta, como le llamo yo, ¿no? Que es la capital de los bolivianos en España, ¿no? En Madrid. Bueno, descríbeme un poquito esta calle, de dónde a dónde, qué negocios bolivianos más o menos por acá sabemos. Esta es la avenida principal, que es la avenida Marcelo Usera. Ya. Que pues es bastante amplia. Empieza en Plaza Elíptica, que está para la derecha, y termina en la Glorieta de Cádiz, que es yendo hacia lo que es Legazpi. Legazpi, ¿cuántos? Es el centro. ¿Un kilómetro de extensión aproximadamente? Un poco mejor, más. Mucho más, yo creo que un 2 kilómetros como poco. Aquí destacan los restaurantes bolivianos. En este barrio hay muchísimos negocios bolivianos. Solamente en este manzano hay cuatro. Aparte de lo, hemos visto que hay salteñerías, restaurantes, ¿qué otros negocios más de los bolivianos? Pues en Madrid existen dos sitios que son bastante amplios, donde la gente, aparte de ir a comer, tiene también espectáculo de música en vivo. Uno es la Perla Boliviana, que es donde hacen desde mi punto de vista, las mejores salteñas de toda Europa, que están buenísimas, donde también ofrece un espectáculo en vivo de música. Y pues el otro restaurante es La Choza, que es el local donde yo trabajo hace ya casi 9 años ininterrumpidos con mi grupo, con Neocanta, aquí en La Choza. Bueno, hablemos de Neocanta y de tu dúo. ¿Por qué lugares te desplazas? Estás en varios lugares de Usera haciendo pues música. Sí, gracias a Dios, trabajando mucho. Los fines de semana, sábado, domingo, toco fijo aquí en este restaurante, que es La Choza, donde ahora vamos a ir a conocer, que es un ambientazo increíble. Y los días lunes y los días viernes estoy en Casablanca, que es donde nos encontramos el otro día, que es un restaurante un pelín más pequeño, pero donde también ofrecemos música en vivo y, por supuesto, la comida excelente. El concepto que tiene el restaurante La Choza, ¿cuál es el concepto? ¿Música netamente boliviana, bailable, platos no, internacionales, no, comida boliviana? Platos internacionales no, platos netamente bolivianos, ¿no? Bolivianos. Por ejemplo, el charque, el chicharrón, el pique, las planchitas, es decir, lo que es gastronomía boliviana en sí, ¿no? Y luego lo que es música, que nosotros hacemos música en vivo, alternando con un DJ también, entonces se podría decir que son 3 espectáculos que tenemos el fin de semana. Toco con un dúo, que se llama Mambo, y también con mi grupo, con Neocanta, ¿no? Y alternando con lo que es el DJ. Entonces la música no para, desde las 4 de la tarde hasta las 2 y media de la mañana, que es cuando cierran, tenemos música ininterrumpida. Vamos a La Choza entonces. Por supuesto que sí, está aquí. Vámonos. Al lado. Ahí muy, está. Muy, muy cerquita de la avenida principal, no hay donde perderse, es la calle Mariano Vela, el número es el 6. Perfecto. Bueno, ya llegamos al local, ¿verdad? Estamos ya aquí en La Choza. Muy bien. Bajo ya las escaleras, estas escaleras preciosas. Y ahora entramos al local. Muy bien, vamos entonces. Hay un buen ambiente, ¿no? Vamos a ingresar. Todavía no está full, ¿eh? Bueno, veo que ha habido un cumpleaños por acá. Ha habido un cumpleaños, hay mariachis también. Es bastante amplio el local. Es bastante, bastante bonito. Y acá se come de todo boliviano. De todo. Charque, la cervecita matar, que nunca falte. Claro. Tenemos la barra por aquel lado. Ya. Y pues aquí entran 250 personas. Y vienen a festejar matrimonios, bautizos, cumpleaños, de sí, todo. Por ejemplo, lo que ven las decoraciones son cumpleaños. Cada mesa hay una actividad de. Y solemos siempre estar felicitando a los cumpleañeros y a quienes. O sea, por lo que deduzco, Miki, la gente viene a celebrar eventos acá. Por supuesto. Netamente. Mira, para que te des cuenta, las mesas que tienen el mantel rojo con blanco, esas ya. Mesas son las que están reservadas con antelación. Para. Las que tienen el mantel blanco solamente son para que cualquier persona que venga. Y como si te das cuenta, hoy no hay ni una sola mesa blanca. Ahí están las mesas rojas, que son reservadas para cumpleaños. Todas están reservadas. Ahí está una torta. Y netamente boliviano, ¿no? Por supuesto. Y pues nada, este es mi grupo. Muy ellos bien. Son los Neocantas. Rodrigo es el bajo, uno de los mejores músicos que hay acá. Raulito, que toca la guitarra. Ya. Que él es integrante de Suara en Bolivia. Perfecto. Potosino. Rodrigo es cochabambino, el bajo es cochabambino. Rodrigo ha tocado con Los Ángeles Azules, con los originales. Perdón, con Los Ángeles Negros. Ah, con Los Ángeles, con los Ángeles Negros. Perfecto. Con los y la
Tami, que es la reina del grupo. Hola, Tami, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Hola, ¿qué tal? ¿Qué sorpresa? Tu saludo para Bolivianos por el Mundo. ¿Cómo está todo en Madrid? Pues, muy bien, aquí andamos con las actividades musicales, siempre representando a Bolivia, como siempre. O sea, andamos por el mundo, nosotros somos músicos, sabes que los músicos somos nómadas, pero vamos siempre dando el nombre de Bolivia, poniendo muy en alto. Muy bien, ¿qué nos vas a dedicar? ¿Qué hay en el repertorio para esta noche? Bueno, tenemos de todo. Bueno, nosotros radicamos en España y el mundo musical es muy amplio, es muy latino. Madrid es un país muy cosmopolita, por lo cual tenemos que hacer mucha variación. Hacemos música boliviana, tradicional boliviana, andina en este caso, pero también hacemos cumbias, bachatas, merengues y la de música todo un del poco. Momento. Hacemos de todo un poco. Muy bien. Candy interpreta los instrumentos de vientos, como puedes ver aquí. Claro, y claro. Es la voz femenina del grupo. Ella era ex integrante del grupo Bolivia, el grupo femenino Bolivia. Más conocido de nuestro país. Ella es de La Paz y pues nada, ella toca los vientos. Y atrás tenemos a Edgar. En los teclados, Edgar, que es uno de los mejores pianistas. Él ha radicado muchísimos años en Venezuela. Ah, perfecto. Ahora tenemos el gusto de tenerlo aquí, él es boliviano también. Saludos, Edgar. ¿De qué lugar de Bolivia, Edgar? La Paz. De La Paz. Ok, perfecto. Bueno, entonces... Dos paseños, dos cochabaminos y un potosino. Ok. Saluda a los amigos de Quisuara por allá. Bueno, compañeros, a todos los amigos bolivianos desde España, Madrid, un abrazo. Un saludo, hermano, para los amigos de Bolivia. Un saludo para toda la gente hermosa de Bolivia. Gracias. Muy bien, entonces,